cada 31 de marzo se celebra el Día del Taco en México, platillo que es uno de los principales de la gastronomía del país y que es reconocido a nivel mundial. La celebración inició en 2007, debido a que Televisa lanzó una campaña publicitaria en que realizaba el anuncio del festejo con la frase «Porque a todo el mundo le llega su día», Día del Taco 31 de marzo. De igual manera, se invitó a los espectadores a celebrar la fecha. Incluso para el festejo se llevó a cabo un evento musical en el Estadio Azteca en la Ciudad de México, en el cual participaron diversos artistas. Además, hubo una exposición con tacos de todo tipo. Han pasado 14 años de aquel momento, sin embargo, la celebración continúa en la capital del país y en diversos estados de la República Mexicana. Para celebrar esta fecha, algunas taquerías realizan promociones para atraer más clientes, que disfruten de unos buenos tacos. Según la publicación De Brevísima Historia de la Comida Mexicana de 1994, el cronista Jesús Flores y Escalante detalló que los tacos se originaron en las guerras civiles decimonónicas, esto debido a que era fácil envolver los alimentos en la tortilla.